De la misma forma que las normas de un juego establecen las relaciones entre participantes, los comportamientos humanos sirven de pautas para forjar los vínculos entre los miembros de un grupo. Emociones como la venganza, la compasión o el amor forman parte de esas conductas que han ayudado al ser humano a sobrevivir en comunidad desde hace muchos miles de años. Hoy, en Redes, veremos que incluso la moral es una herramienta heredada biológicamente para consolidar una sociedad. Punset visita a Mark Hauser, psicobiólogo de la Universidad de Harvard. Desde una perspectiva multidisciplinar que abarca la neurobiología, la psicología, la antropología y la lingüística, Hauser defiende la existencia de unos principios morales universales que rigen nuestras decisiones y juicios a la hora de distinguir el bien y el mal. Bueno, en estos tiempos de en que se cuestiona tanto la religión, ahora resulta que uno de los científicos más prestigiosos de Harvard, un gran biólogo, Mark Hauser, acaba de sugerir, si no demostrar, que nacemos con una especie de moral, de principios morales universales. ¿No te da miedo, Mark, decir esto en un mundo que parece tan alejado de la moral y tan cerca de la violencia y de la ausencia de un estado de derecho? No, creo que no me da miedo, porque en cierto modo lo que estoy diciendo no es que la gente no tenga que creer en la religión, sino más bien que las principales fuentes de nuestros juicios morales no proceden de la religión, de modo que esta también tiene cabida. Como dice una famosa pregunta de algunos coches, la religión no es un prerequisito de la moral. Esto no quiere decir que la persona no pueda tener fe en aquello en lo que desea tener fe, sino que hay que reconocer que a pesar de las diferencias subyacentes a las religiones, hay un conjunto de principios comunes que todos los seres humanos parecen compartir en lo que respecta a sus juicios morales. Todo ser humano llega al mundo con unas capacidades de convivencia. Tiene capacidades de solidaridad, de agresividad, de competición, de ayuda, y todas ellas le sirven para sobrevivir. Entonces, todas estas capacidades se pueden hacer surgir con un simple juego de pelota. Bueno, vamos a jugar a un juego de comunicación. Hay dos formas de comunicarnos con esta pelota. Una forma es positiva, amistosa, y es dando un bote. Otra forma que es negativa, que es agresiva, que es tirando la pelota directamente. En el caso que el receptor del balón le caiga al suelo y no pueda coger la pelota, entonces está muerto. En esa situación se tiene que sentar en el suelo y esperar a que le llegue el balón de algún compañero que se la vuelva a pasar o que él pueda recogerla por un rebote perdido. Gana el niño que consiga estar de pie cuando todos los demás están sentados en el suelo. Para dificultar un poco más la actividad, vamos a poner a tres personas con discapacidades, uno sin poder usar una mano, el otro con los pies atados y un tercero con los ojos cerrados. Empieza él. Venga, cuando queráis. Todos estos comportamientos que vemos son comportamientos universales que tienen una base genética, pero que se desarrollan en cada uno de los individuos de un grupo de manera pues diferente, según la experiencia, según su predisposición, según lo que han vivido. ¿Qué harán los niños en el campo de juego? ¿Se ayudarán? ¿Se traicionarán?
¿Tendrán compasión de los más débiles? ¿Se vengarán unos de otros? Las conductas más universales se reflejan en la simplicidad de este experimento. Pero la gente religiosa tiene que estar bastante contenta con lo que tú estás diciendo. En el sentido de que pueden decir, ¿lo veis? Os lo dije, hay algo real ahí fuera. Hay algo que me fascina realmente de tu teoría. Tú dices que primero tenemos el nivel del inconsciente, esa gramática moral universal que se desarrolla de manera inconsciente. Es algo que tiene que ver con la genética. Es así, ¿no? La idea de que hay algún tipo de proceso inconsciente seguramente debe de haber algún tipo de mecanismo que se supone que está biológicamente predeterminado en cierto nivel y que nos permite emitir esos juicios muy rápidos. Es una cuestión abierta hasta qué punto esto ha sido aprendido o no. Cuando le pedimos a la gente que nos dé una respuesta de lo que para ellos es moralmente justo ante distintos problemas morales, a veces dan una respuesta, pero no pueden decir por qué. Y esto sugiere un proceso inconsciente que básicamente los empuja en una dirección u otra. ¿Por qué nos es a veces tan difícil explicar la razón de nuestros actos? Reaccionamos a menudo en nombre de la moral, de la justicia, de la solidaridad, pero en realidad apenas conseguimos razonar nuestras decisiones. Por los circuitos que configuran nuestra mente, transitan mensajes de agresividad, compasión, venganza, simpatía. Emociones como estas orientan la conducta humana, a menudo fuera de nuestra experiencia consciente. Junto a las emociones, estaríamos provistos de un instinto, también inconsciente, que nos ayudaría a diferenciar una acción justa o moral de otra injusta o inmoral. Otra cosa es lo que tú dices de que algún tipo de moral, algunos de estos principios morales, son compartidos con el resto de los animales. Hay algo darwiniano en este planteamiento. Procede de la selección natural de hace millones de años. Otros, en cambio, son específicos de nuestra especie. ¿Cómo explicas eso? Creo que en algunos experimentos y observaciones que se han hecho con animales salvajes o en cautividad, ocurre lo mismo que con los humanos. Los animales a veces deciden cooperar. Por ejemplo, un animal puede cooperar con otro para cazar, para capturar una presa. Tenemos muestras de cooperación, de altruismo, de reparto de la comida. Tenemos animales donde después de una lucha entre uno subordinado y otro dominante, se abrazan para reconciliarse y tranquilizar a todo el mundo, para que los niveles de estrés no suban. Es lo mismo que vemos en las sociedades humanas. En cambio, hay cosas que parecen ser únicamente humanas. Por ejemplo, la capacidad de correspondencia. Yo te doy algo a ti hoy y dentro de un tiempo tú me lo darás a mí. Es algo bastante común en las sociedades humanas, pero es una capacidad que no vemos demasiado en los animales. Sugiere que a los animales les cuesta ser pacientes. Por ejemplo, si yo te doy algo, tengo que esperar a que tú me lo devuelvas. A los animales, en cambio, parece que les cuesta controlar su impulsividad. ¿Por qué dicen algunos que los animales no pueden sentirse culpables? Quiero decir, el sentimiento de culpabilidad. ¿Es cierto que ellos no pueden sentirse culpables del daño que han hecho? Yo creo que lo difícil es que cualquiera que tenga un perro o un gato, sobre todo los perros, cree que su perro se siente culpable porque nos evita alejándose cuando ha cogido comida o se ha sentado en el confortable sillón de su dueño. Probablemente lo difícil es ver cómo documentamos la experiencia subjetiva de otras especies. Ya es bastante complicado con nosotros mismos. A cualquiera que haya visitado otra cultura totalmente diferente, donde resulta difícil saber qué está pasando,
Si no se ve una expresión facial clara que se pueda interpretar, a veces es difícil saber lo que el otro siente. Así pues, si es difícil verlo en nuestra propia especie, más difícil es verlo en otras. Pero ahora cada vez más las neurociencias nos dan pistas en relación con este problema, algo que los estudios conductuales no nos han dado. Hay, por ejemplo, estudios muy interesantes con humanos que han hecho ecografías del cerebro. Se puede observar que cuando una persona experimenta dolor, surge un cierto modelo de activación cerebral. Pero cuando alguien ve a otra persona que experimenta dolor, surge exactamente el mismo modelo de activación. De modo que existe una correspondencia entre las áreas del cerebro en el contexto de la empatía. Dado que es algo que se ha documentado en humanos, se podría hacer el mismo tipo de experimento con otros animales para ver si hay el mismo modelo de activación cuando un animal experimenta dolor o cuando un animal ve a otro que experimenta dolor. Cuando tú hablas de ciertos componentes básicos en los animales compartidos con nosotros, resulta que uno de esos componentes tiene que ver con el lenguaje. Cuando hablas de ese instinto moral universal, es algo muy parecido, ¿no? ¿Cómo lo relacionarías una cosa con otra? ¿Lo que ocurre con el lenguaje es similar con lo que ocurre con la moral, con esta moral universal? Bueno, la idea básica es que cuando Chomsky propuso la teoría por la cual se hizo famoso, la idea principal era la siguiente. Si nos fijamos en la adquisición del lenguaje en el niño, los estímulos que recibe son escasos comparado con las generalizaciones que hace. Es lo que Chomsky llama el problema de Platón. Como resultado, tenemos que inferir que el niño ha nacido con cierto tipo de capacidades innatas, en palabras del propio Chomsky, que le permiten hacer crecer el lenguaje, no aprenderlo, sino hacer crecer como, por ejemplo, nos crecen los brazos. Por ejemplo, hay una maduración biológica muy fuerte de los factores que preparan al niño para el futuro y que forman parte de lo que significa ser humano. Estos principios generales, o en este caso la gramática universal, forman parte de nuestra especie. Esta forma de pensar es una forma muy típica de pensar en la moral, porque al final todos los niños adquieren un sistema moral. ¿Cuál? Depende de su cultura, pero en todas las culturas parece haber ciertos tipos de principios que son universales. Normalmente la primera actitud que aparece es el narcisismo. El chaval que tiene la pelota no quiere mostrar una actitud negativa de matar a los contrarios y duda entre tirarla y normalmente termina pasándola a sus compañeros. En la actitud del narcisismo también la podemos ver en la cola de un autobús, por ejemplo, en donde todo el mundo respeta su turno porque no quiere ser, no quiere demostrar que es egoísta y pasa el primero, y aunque pierda el turno, pues se espera. Otra actitud que normalmente se da es la actitud de empática, que se refleja en el hecho de que un niño que estaba muerto y ha recibido la ayuda de otro, a su vez, cuando él está jugando y ve a otro que está en su misma condición, pues intenta ayudarle para que pueda jugar. Eso se ve perfectamente cuando paseamos por nuestra ciudad y vemos a un turista que está mirando un mapa perdido sin saber dónde está. Habitualmente, si tenemos algo de tiempo, nos paramos y le explicamos al turista por dónde tiene que ir. Con la introducción de algunos niños con discapacidades, provoca que sus compañeros muchas veces intentan ayudarles. Es una forma de ser compasivo con ellos. El sentimiento de compasión, por ejemplo, puede en los humanos ser aplicado a gente que no conocemos de nada, como por ejemplo cuando ayudamos económicamente a las víctimas de un tsunami, de un terremoto, etcétera, etcétera. Según algunos investigadores, lo que nos hace particularmente humanos, el cuidado del grupo, el intercambio de favores, se ha seleccionado en la evolución porque es efectivo. O sea, las especies que se han comportado de esa manera son las que han sobrevivido más y las que han tenido más éxito desde el punto de vista adaptativo.
todos estos comportamientos que hemos descrito hasta ahora también tienen su parte negativa. En el caso, por ejemplo, de la venganza o del egoísmo en estado puro, pues también lo vemos en situaciones cotidianas, cuando los recursos cuentan mucho, cuando el tiempo, cuando la oportunidad es importante. Por ejemplo, en la cola de un supermercado, en la cola para un espectáculo del que hay pocas entradas, pues ahí actuamos con cierto egoísmo, estableciendo un tipo de conducta que va en beneficio propio y en detrimento de los demás. What happens? ¿Qué ocurre con esos famosos principios que llamamos de anclaje, que inducen a la gente a seleccionar un punto concreto como moral, como lícito, y no otro punto? Quiero decir, no hay nada muy fundamental en esta elección. Pueden elegir esto o lo otro, pueden elegir lo mismo pensando que es moral, pero ¿en virtud de qué? Mark, ¿en virtud de qué? No lo sabemos muy bien. Es una cuestión abierta hasta qué punto tenemos la opción de elegir. Por ejemplo, en muchos países de Oriente Medio, como Jordania o Palestina, etc., si un hombre descubre que su mujer ha tenido relaciones sexuales con otra persona, será asesinada. Son los crímenes de honor. Ahora bien, en Oriente Medio, las personas encargadas de cometer estos crímenes no son los maridos, sino los familiares de esas mujeres, su madre o hermanas. En este país, en los Estados Unidos, especialmente en el sur, donde todo empezó, si un hombre descubre a su mujer en la cama con su amante, es su responsabilidad. En ambas culturas hay una violación del vínculo marital. Pero ¿de quién es la responsabilidad? Eso depende de cada cultura. Por lo tanto, la idea básica es que la gramática universal y la gramática moral universal son principios abstractos en cuanto a su naturaleza cooperativa o dañina. Veamos ahora un ejemplo mucho más concreto. En la mayoría de los países, la eutanasia activa está prohibida. Una persona que está en cuidados intensivos no puede recibir una sobredosis. Pero podemos suprimir el apoyo a la vida, es decir, podemos permitir que muera. Por lo tanto, distinguimos entre la acción y la omisión. Esto es cierto cuando estamos confrontados ante cualquier dilema moral. Las acciones siempre son peor vistas que las omisiones. Ahora bien, si la sociedad puede decidir, no sé si es cierto en España, pero sí lo es en Francia, es la ley del buen samaritano. Si no ayudas a salvarse a alguien que quiere hacerse daño, eres tan culpable como si hubieses cometido el crimen. Aquí, acción y omisión van juntas, son equiparables. En Bélgica y en los Países Bajos ya no hay distinción legal entre eutanasia activa y eutanasia pasiva. Por lo tanto, la sociedad puede decidir. Pero lo importante aquí es que la mente humana ha desarrollado una norma empírica, y es que las acciones son peores que las omisiones. Y yo creo que hay una razón de peso que lo explica. Es mucho más fácil ver las intenciones de una acción que de una omisión. Mientras tú estás aquí sentado, estás omitiendo muchas cosas. Estás matando a muchas personas. Las estás matando porque no las estás ayudando. Cada segundo que pasa estás matando a gente por omisión. Si tú fueses culpable de esto, estarías encarcelado de por vida. Por lo tanto, se insiste en las acciones y no en las omisiones. Los seres humanos estamos acostumbrados a vivir en grupo. ¿Qué ocurrirá si se obliga a cuatro jugadores a formar parte de un mismo equipo que deberá luchar contra el resto de participantes? ¿Cambiará el comportamiento de los unos y los otros? Bueno, ¿cuándo creéis que habéis matado más? ¿En la primera vez que hemos jugado, que no había equipo, o ahora que había ido? Ahora. ¿Sí? Por ejemplo, yo te he visto a ti, que eres el primero que ha empezado siempre. Yo te he dado el balón la primera vez. ¿Y qué has hecho la primera vez? ¿Cuándo hemos empezado? No, he pasado yo. ¿La has pasado? ¿Sí? Sí. ¿Y por qué ahora sí y antes no? Porque ahora hay más rivalidad, porque hay cuatro personas que están dentro de un equipo y vamos más a por matar. ¿Y entonces vosotros pensáis todos que han sido más agresivos los que iban en equipo que el resto? No.
No sé. ¿Igual de agresivos? Sí, no, porque sí, los demás íbamos como también un poco como con equipo. ¿Ah, sí? Sí. ¿Qué equipo? ¿Qué equipo? ¿Todos los demás? ¿Todos? No, no. Creo que los demás sean también, como eran un equipo contra todos nosotros, pues nosotros los que no éramos de equipo nos hemos hecho como un equipo pero sin decir nada, pero íbamos a por ellos y nos la pasábamos para matar más. En este caso aparece claramente una actitud de prejuicio. Los jugadores que forman parte de un equipo se deben a sus compañeros, con lo cual tienen tendencia a mostrarse más agresivos para evidenciar su capacidad dentro del grupo. El resto que no forman parte, no son un equipo oficialmente, se agrupan también en equipo para ayudar a combatir al enemigo superior. Este sentimiento de grupo se puede incluso generar en ausencia de condiciones para considerar un grupo objetivo, como por ejemplo puede ocurrir que se genere de manera espontánea cuando viajamos como turistas y nos sentimos parte del grupo de españoles o del autobús azul, etc. Normalmente este sentimiento es uno de los más potentes de nuestra especie. Los sentimientos que nos unen hacen que todo lo que hacen los grupos contrarios nos parezca mal, independientemente de si objetivamente llegaríamos a considerar que es bueno o es malo. Es tan intenso que es posible incluso conductas agresivas, realmente violentas, de la parte del grupo al que pertenecemos contra los demás, aunque con personas, individuos a los que no conocemos y con los que no mantendríamos ningún tipo de relación. Por ejemplo, con los disturbios que hubo en Los Ángeles en el año 92, cuando se condenó a unos policías que habían apalizado a un miembro de la comunidad negra. Pues bien, los disturbios que ocurrieron, las palizas que se realizaron contra los miembros de la raza blanca que se encontraban por la calle, responden a este sentimiento de grupo de injusticia. La ciencia explica cada vez mejor los orígenes de nuestras conductas más innatas. Y eso no es todo. Un sencillo juego puede ayudarnos no solo a entender cómo somos, sino enseñarnos las ventajas y los inconvenientes de nuestro comportamiento hacia los demás. It's fantastic, ¿no? Es fantástico pensar en el poder de estas normas sociales, ¿no? Los neurólogos ahora dicen que el cerebro decide en función de las creencias y no de lo que vemos. No decidimos en función de lo que vemos, sino de nuestras convicciones. Increíble. ¿Tú qué piensas? ¿Cómo podemos enmarcar todo eso con la moral universal de que hablabas? Innata. Una de las cosas que hemos empezado a hacer, y realmente es el resultado de lo que escribí en mi libro Moral Minds, es empezar a utilizar tecnologías en neurociencias para intentar identificar circuitos cerebrales que son cruciales en la toma de decisiones morales. Una línea de investigación que algunos ya conocen, de hace muchos años, el famoso caso de Phineas Gage, un hombre del siglo XVIII, un trabajador del ferrocarril, que estaba manipulando hierro, y este le atravesó los lóbulos frontales. Se levantó, parecía que estaba bien. Con el tiempo, perdió todas sus funciones sociales. Como han descrito los neurólogos, entre ellos Antonio Damasio, parece que cuando esta parte del cerebro, el lóbulo frontal, está dañado, perdemos una conexión entre nuestras emociones y nuestra toma de decisiones. Aunque todo esto parece cierto, resulta que cuando estamos confrontados a dilemas morales, para cierto tipo de problemas morales, esta zona es muy relevante, pero para otros muchos no lo es. Lo que sugiere es que para algún tipo de problemas morales, las emociones parecen ser irrelevantes. Se pueden tomar decisiones basándose en lo que alguien creyó, en lo que alguien intentó. Y parece que las emociones no desempeñan ningún papel. Pero cuando surge un dilema, cuando la acción causa daños a uno pero beneficia a muchos, surge el conflicto. Cinco pacientes esperan con urgencia un trasplante, cada uno de un órgano distinto. Entonces, un individuo en perfecto estado de salud llega al hospital a hacerse un análisis de sangre.
¿Mataríamos a este individuo para recuperar sus órganos y salvar la vida de los 5 pacientes a la vez? Puedo matar a una persona y salvar a 5. En tal caso, estos pacientes con el lóbulo dañado prefieren salvar a los 5. La repugnancia del daño no tiene demasiada importancia y se hace realidad el mayor bien en sentido utilitario. Los neurocientíficos están empezando a señalar cuáles son las estructuras importantes desde un punto de vista causal que nos permiten emitir juicios morales, creencias, emociones, intenciones, etc. Y tú dices, no siempre son las emociones. Sí, yo creo, bueno, pero esto es una visión un poco radical. Creo que no todo el mundo está de acuerdo conmigo. Yo creo que gran parte de nuestros juicios morales se hacen antes de las emociones. En cierto modo, las emociones siguen a los juicios morales en lugar de precederlos. Y esta es una visión nueva. Es la visión radical, sí. Pero veamos la psicopatía. Por ejemplo, los psicópatas. Son gente que hace cosas malas, que matan a otros. La interpretación clásica es que tienen un déficit emocional. Debido a este déficit emocional, ellos no saben lo que está bien o mal. Pero hay una interpretación alternativa. Ellos saben lo que está bien o mal, pero como carecen de las emociones necesarias, no pueden evitar hacer lo que está mal. Ah, ah, ah.